Y no se olviden que yo, algunas veces me viene alguien con su libro religioso debajo del brazo, con la Biblia o con lo que sea, y yo digo, no es, yo sé de la Biblia tanto como usted, y probablemente más que usted, porque la tuve que estudiar en la larga carrera. Mi carrera eclesiástica duró 16 años, en la cual exclusivamente estuve trancado estudiando. Por eso no me venga ahora con un argumento de eso, porque yo me lo sé de memoria. Pero después de eso me puse en contacto, como les diré enseguida, con esto, que es lo que me abrió, me disparó la mente para afuera, hacia el cosmos, si dejé de ser un pobre tontín estudiando una cosa ahí, que era miopía pura, y se me abrió la mente. Por eso, sean tolerantes conmigo y déjenme decir lo que les voy a decir. A mi manera de ver, este es un problema insalvable para las religiones, porque las religiones nos hablan todas ellas de un más allá, todas las religiones hablan de un más allá, en el que tenemos que creer por fe, porque no tenemos ninguna prueba física de él. Y vamos a dejar ahora de lado cómo de ese más allá cada religión las presenta de una manera diferente, lo cual ya nos pone a sospechar mucho, porque no puede ser que sean tan diferentes los más allá. Pero bueno, resulta que procedentes de otro más allá físico, del que no nos habían hablado las religiones, aparecen unos seres en los que no tenemos que creer por fe, porque los hemos visto con nuestros ojos. Yo he visto, como les dije, ovnis ya en 7 ocasiones diferentes, pero tengo íntimos amigos míos que los han visto y han hablado con ellos. Y aquí en esta sala hay, como les digo, unos cuantos que los han visto. Y muchos humanos se han beneficiado del trato de ellos, o viceversa, han tenido que sufrir sus malos tratos, porque hay de todo. En este más allá del que proceden los ovnis, este más allá es un formidable competidor de los cielos e infiernos de las religiones clásicas. Y estos tripulantes de los ovnis, altos o bajos, pequeños o bonitos, feos, malos, de todo tipo, son unos rivales peligrosísimos para toda la corte celestial y demoníaca de los panteones religiosos. La mayoría de la gente vive su religión de una manera superficial y desconoce muchas veces las cosas más fundamentales de su fe. Pero, ateniéndonos a nuestra cultura cristiana, para alguien que conozca a fondo el dogma y todo lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años... el convencimiento, el mero convencimiento de que hay unos seres inteligentes en el universo, y más aún la certeza de que estos seres están aquí entre nosotros, lógicamente tiene que ser algo que ponga a temblar todas sus creencias. A mí por lo menos me las puso a temblar. Déjenme hacer un paréntesis, porque me acuerdo ahora de algo que debería decirles. Los científicos suelen decir, no pueden venir, ¿por qué? Por las distancias a que están. Por lo tanto, si no pueden venir, no me hable más, no están aquí. Y ya se quedan tan tranquilos. Pero yo uso también mi cabecita, porque yo también tengo cabeza, no solo la tienen los científicos, y ustedes también tienen cabeza. Todos tenemos estas cositas aquí, arrugaditas, pero que trabaja, si la ponen a trabajar. Y yo digo lo contrario de lo que dicen los científicos. Ellos dicen, no pueden venir, luego no están aquí. Yo digo, están aquí, luego pueden venir. ¿Cómo pueden venir? No sé, ustedes son científicos, explíquenlo. Pero están aquí, por lo tanto pueden venir y punto, y no hay que darle más vueltas. No, por eso yo le dije al principio, no ando buscando más pruebas. Yo tengo que confesarles que allá por la década de los años 60, cuando por una noticia que leí en el periódico, que se había visto en la mitad del Atlántico un ovni, y luego unas horas más tarde se vio en el fondo del Atlántico, miles de kilómetros más abajo, entonces aquello fue, sacudió mis creencias religiosas como un terremoto. Dije, ¿cómo? ¡Alto! Si hay otra gente inteligente, además de los seres humanos, yo tengo que repensar toda mi religión. Yo era entonces un normal sacerdote jesuita, con todo un fuerte bagaje de cultura cristiana conseguido después de 16 años de carrera eclesiástica, y con muy poco conocimiento de lo que en realidad era el fenómeno. Pero me bastó saber que en aquellos aparatos viajaban unos seres inteligentes que no eran nacidos en este planeta para que en mí se hiciera una revolución. Y como un frenazo, es alguien como que va caminando por una carretera y se da cuenta, no, aquí voy, yo quiero ir para Guanajuato. Y resulta que estoy yendo para Chiapas. No, esta no es la carretera. Y frené, y me paré, y me bajé, y dije, vamos a ver. Y saqué el mapa, y empecé a revisar todo lo que había estudiado durante 16 años. Pero ello no fue obstáculo, más bien creo que fue un aliciente esos 16 años para que yo empezase a hacerme muchas preguntas. ¿Tendrán esas gentes que vienen, porque me convencí de que dentro de los aparatos esos tripulados tenía que haber gente con cabeza, tenían la misma idea de Dios que nosotros tenemos? ¿Será el mismo Yahvé bíblico el Dios de ellos?
¿Conocerán estos viajeros del espacio a Jesucristo, que según la teología más sana es el único Hijo de Dios Redentor del universo entero? Y resulta que de una esquina del universo aparecían unos tipos que yo no sé, probablemente no conocían a Jesucristo, no lo sabía todavía. Después sí, hemos sabido lo que nos dicen eso. La redención de Cristo alcanzará también a esa gente, pero en realidad necesitarán ellos también una redención como nosotros. ¿Creerán ellos en el cielo? En fin, que empezó el cerebro a trabajar a toda velocidad. Las preguntas se agolpaban en mi mente y a medida que fui conociendo más el fenómeno, las respuestas se fueron haciendo cada vez más difíciles. Hoy día hemos llegado a la conclusión de que la mera presencia de estos seres entre nosotros es ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas. Y eso por no hablar de lo que ellos mismos nos han dicho que podrían llamar sus creencias religiosas, que no tienen absolutamente nada que ver con las nuestras. Es más, yo me inclino a aceptar una idea cada vida más extendida entre los omnívoros, y esto es que algunos extraterrestres malévolos, digo extraterrestres sin saber exactamente de dónde vienen, son los que han inventado todas las religiones como una magistral estrategia para tenernos entretenidos por un lado y divididos por otro. Porque miren qué cosa más tremenda. Todas las religiones hablan de amor y arrancan hablando de amor, pero todas acaban poniéndonos a pelear. La historia humana está hecha prácticamente de batallas debido a las religiones. Tiene más que abrir el periódico todos los días y ver lo que pasa por el norte de África y en el próximo oriente, cómo se matan unos a otros. ¿Por qué? Pues porque tienen en el fondo ideas contrarias religiosas. Y no tiene más que hace unos meses leer lo que pasó en la ex Yugoslavia, en donde protestantes por un lado, sobre todo católicos por un lado, ortodoxos por otro lado, cristianos, todos hablando del mismo Cristo, y mahometanos por otro lado, se dieron leña y se mataron con una hazaña bárbara. ¡Qué bárbaro! Un pueblo que estuvo unido todo el tiempo y ahora de repente por sus creencias religiosas, míralos cómo están. El fenómeno es complejísimo, tan complejo que yo, de las cosas que he llegado a concluir, es que el hombre, mientras tenga este cerebro que tiene, no podrá nunca llegar al fondo de eso, que es el fenómeno OVNI, algo misteriosísimo para nosotros. Primeramente sabemos que los OVNIs, aunque pertenezcan a un fenómeno enormemente complejo, son algo totalmente real. Por eso yo no pierdo el tiempo ya en probarle a nadie. ¿Usted no cree que el fenómeno es real? Hay muchos profesionales muy serios, las autoridades. ¿No cree? Pues que Dios lo bendiga. Y siga usted sin creer, tranquilo, pero no voy a perder un minuto con usted. El fenómeno religioso y el fenómeno OVNI están íntimamente relacionados, pudiendo decirse que el primero, el fenómeno religioso, es una consecuencia inmediata del segundo. Yo antes me preguntaba, cuando yo era un buen padre jesuita, ¿qué tendrá que decir la religión del fenómeno OVNI, que no dice nada? Era un ingenuo yo. Hoy día digo lo contrario. ¿Qué tiene que decir el fenómeno OVNI de la religión? ¿Y saben lo que tiene que decir? No sé si hablaremos de eso después. Que ellos han inventado todas las religiones. ¿Para qué? Para tenernos entretenidos. Yo quiero respetar las creencias de todo el mundo. Yo le estoy diciendo lo que yo pienso. Y no se olviden que yo durante muchos años pensé lo que el más acendrado cristiano de ustedes piense ahora. Cuando la mayoría de la humanidad se convenza de la existencia entre nosotros de superinteligencias extrahumanas, se producirá la mayor revolución ideológica y posiblemente social de toda la historia. Esta puede ser que sea en el fondo la causa del encubrimiento de los grandes políticos del mundo, el miedo a perder el poder. El poder es terrible, es un ácido que, si quieres ver que un hombre es evolucionado, vale o no, dale poder. Lo mismo verá que sea poder económico, que poder político, que poder religioso, dale poder y vete. Y vuelve a los 2 años y lo verás inflado como un sapo. Sabemos que las manifestaciones de los ovnis, las actuaciones de sus tripulantes, son diversísimas y extrañísimas, estando en muchos casos reñidas con la lógica y el sentido común, y siendo en unos casos benéficas y en otros perjudiciales. Esto es lo que yo les decía, esto nos vuelve loco, no tenemos idea de por qué actúan así. Pero eso sí, sáquense ustedes de la mente que son todos iguales, que vienen todos del mismo sitio, o que se comportan de la misma manera, ni hablar. Todos los fundamentos de nuestra lógica y de nuestra moral y de nuestras ciencias físicas y químicas y biológicas se tambalean.
cuando nos asomamos a estos mundos a los que nos asoman los tripulantes de los ovnis. Esto hace que sospechemos un poco de la capacidad de nuestra mente para comprender el mundo de ellos y todo el mundo que nos rodea. Porque el mundo que nos rodea es todo un sueño. Si le habláramos, si yo hubiera dicho hace X años que yo lo que estoy hablando aquí me lo pueden oír allá en Chiapas o en Argentina, pues la Inquisición me llamaría y me diría: óyeme, venga usted acá, ¿cómo dice usted eso? Si eso va contra la Biblia, si eso es imposible, está usted engañando a la gente, y a lo mejor hasta me quemaba. Y sin embargo, hoy día sabemos que esto es normal. No sé si lo están radiando o no, pero puede oírse en el mundo entero. Y es donde uno tiene que ser suficientemente inteligente para pararse y decir: no quiero pasar más. Y no hacer como muchos loquitos ahora que oyen una voz que les dice: vete al alto del Ajusco, vete al alto de por ahí y entrégate por ahí. No le entreguen su mente jamás a nadie, ni aunque sea Dios, porque ustedes no sabrán nunca seguro si es Dios el que les habla. Estas son las grandes verdades fundamentales a las que hemos llegado después de 50 años. Toda la infinita casuística que en todo este tiempo se ha desarrollado en torno al fenómeno no es más que el follaje que nos impide ver toda la grandeza del árbol, un árbol que está en el medio del inimaginable bosque del cosmos. No se olviden que somos una esquina de una parte, de un barrio, de una galaxia, ¿verdad?, que está perdida. No se olviden que somos una esquina de una parte, de un barrio, de una galaxia, ¿verdad?, que está perdida.